Hola Jorgelina, Raúl, buenas tardes para los dos, para todo el equipo y bueno, para todos quienes nos están escuchando. Muy bien, acá estamos, en la oficina trabajando en este momento. Trabajando, sí, Sí, con sí. mucho movimiento a nivel municipal, muchas obras en cuanto a infraestructura, me imagino que muchísimo trabajo. Sí, mucho trabajo en el día de hoy. Por la mañana estuvimos inaugurando la obra que fue el primer contrato firmado por Mariano Gaido como intendente, que es una obra chiquita pero muy significativa para lo que nosotros aspiramos a tener en nuestra gestión. Tiene que ver con la realización de una obra de cloacas y de pluviales en el sector Yupanqui, allí al lado de Altabarda. Son 36 familias que ya tienen la conexión a las cloacas y todo un reordenamiento que se hizo de cordón cuneta, desagües pluviales, veredas y una mejora que hicimos a una plaza. Digo, es una obra chica en cuanto al tamaño o a la inversión, pero muy significativa desde el punto de vista de lo que nosotros queremos, que es resolver un déficit muy importante de la ciudad de Neuquén, que tiene que ver con los servicios básicos para muchas vecinas y vecinos de la ciudad que no tienen cloacas, no tienen gas, en algunos casos no tienen regularizado el servicio de acceso a la energía eléctrica o al agua potable. Así que dentro de ese marco, el primer contrato que firmó Mariano fue ese, y que fue en diciembre, y bueno, en el día de hoy fuimos a inaugurar esa obra, a cortar las cintas, charlamos con todos los vecinos, realmente fue muy lindo. Ingeniero, usted mencionó justamente los servicios y sabemos que se está llevando adelante lo que es el tratamiento ya en el Consejo Deliberante de la ciudad de Neuquén del contrato de concesión con la cooperativa CALF. Usted estuvo incluso exponiendo la semana pasada allí. Cuéntenos un poquito cómo se lleva a cabo este tratamiento, cuáles son los pasos a seguir. Bueno, nos hemos encontrado, o sea, en este momento CAL lleva 3 años sin contrato de concesión. O sea, creo que eso es algo muy, muy significativo, porque el hecho de que la concesionaria, en este caso CAL, de uno de los servicios esenciales por excelencia, como es la energía eléctrica, no tenga un contrato firme, un contrato firmado con el poder concedente, realmente es una situación de muchísima irregularidad con que nosotros nos hemos encontrado, y rápidamente, como Mariano lo comprometió durante la campaña, nos pusimos a trabajar con la gente de CALF para regularizar esta situación. Hemos hecho un trabajo de varios meses donde nos hemos puesto de acuerdo en esto que hemos enviado al Consejo Deliberante, que ya es la propuesta del contrato de concesión para 20 años, dentro del marco del mar, dentro de lo que es el marco regulatorio eléctrico, que está también en tratamiento en el Consejo Deliberante, y que debería aprobarse en forma anterior a lo del contrato, o en simultáneo, pueden ser tratados los dos, como está en este momento en la Comisión de Servicios Públicos. Este día lunes estuvimos con el doctor Alejandro Marco, que es el subsecretario de Servicios Concesionados del municipio, y estuvimos exponiendo los dos el alcance de todo lo que nosotros hemos acordado y lo que estamos proponiendo, que no es ni más ni menos que tener un contrato de concesión que le permita a CALF tener esa herramienta, que es una herramienta fundamental para las relaciones de la concesionaria, tanto con el mercado eléctrico, en todo lo que tiene que ver con la comercialización, con la industria eléctrica. CALF tiene que comprar materiales, equipos que tienen que utilizarse en el servicio, para expansión de redes, para operación, para mantenimiento, y también para el sector financiero. O sea, como cualquier empresa, CALF necesita moverse en el mercado financiero. Bueno, sin contrato firme, sin tener una relación contractual para mostrar a ninguno de esos actores externos a CALF, se puede funcionar como corresponde. Es una irregularidad grande y que con esto queda salvada, así que estamos muy contentos, pero
no menos importante también, es la cuestión de los usuarios. Que CALS no tenga el contrato, que CALS no tenga el contrato firmado es un problema también para los usuarios, que a partir de la firma del contrato quedan protegidos y resguardados en sus derechos como usuarios, que están resguardados a través del marco regulatorio y del contrato de concesión. Así que realmente esperemos que se trate rápidamente y se pueda aprobar todo esto para darle regularidad a algo que lleva 3 años en esta situación. Claro. Nicolás, Raúl Vila. Sí, Raúl Vila, ¿qué tal? Buenas tardes. Nicolás, una pregunta, porque recién estaba hablando, yo lo desconocía sinceramente, que hacía 3 años que no tenía contrato de concesión y que obviamente esto le daba a CALS y a los usuarios un perjuicio en términos de que obviamente está en desventaja con el resto quizás de cualquier otra distribuidora a nivel provincial, o de otras provincias me quiero referir. Entonces, hoy se conoció en estas últimas semanas 2 artículos que suspendió o que objetó por lo menos la Presidencia de la Nación con respecto al tema de CAMMESA y obviamente las distribuidoras. ¿Cómo pone a CALF en este escenario con esto? ¿Es bueno, es malo? ¿Actúa sobre la concesión o no? Mirá, a ver, hay una cuestión que es clara. Desde agosto de 2017 CALF no tiene contrato firmado. Tiene una prórroga tácita que se da en esa relación. Pero vos pensá que cuando yo hablaba del mercado eléctrico, hablaba de CAMMESA, hablaba de las empresas que fabrican transformadores, cables, que venden columnas. O sea, que no puede adquirir hablaba, crédito. Hablaba de los bancos cuando tienen... Discúlpame. No puede adquirir algún crédito. Si no tiene contrato, no puede adquirir prácticamente crédito. Pero, por supuesto, ¿de qué manera lo van a recibir a CALF en CAMMESA si cuando lo primero que le van a plantear para cualquier entidad que te va a dar un crédito, que va a firmar un convenio con vos, con el que sea, y lo primero que va a hacer es ver cuál es tu situación contractual de tu fuente de ingreso. La fuente de ingreso de CALF es la comercialización de la energía eléctrica en la ciudad de Neuquén. Y si no tiene contrato, a ver, si bien está claro y nadie duda que CALF es el concesionario, va a seguir siendo el concesionario, porque nosotros lo tenemos esto definido a través de la Constitución Provincial y de la Carta Orgánica y de todo lo que se desprende de allí. Nadie está pensando en que CALF deje de ser el concesionario, pero hacia afuera, en lo formal, cuando vos vas a pedir un crédito, cuando vas a firmar un convenio, lo primero que te piden es, a ver, ¿cuáles son los títulos que te acreditan como claro. tal? Seas una empresa, seas un directivo, o seas lo que sea. O sea, eso le cierra puertas. No tener el contrato, sin duda que le cierra puertas. De alguna u otra manera le cierra puertas a CALF. Y si le cierra puertas a CALF para su actividad, le cierra puertas a los usuarios, a las vecinas y a los vecinos de la ciudad de Neuquén. Por eso creo que es tan importante que podamos regularizar esta situación. Uh-huh. Y una pregunta, perdón, Jorge Lina. Una más. ¿Y por qué se tardó tanto? ¿Por qué 3 años para regularizar una concesión que de hecho es histórica y yo tengo entendido que hace muchísimos años que está CALF prestando servicio en la ciudad de Neuquén? Entonces, no entiendo por qué, no quiero tener una calificación, me quiero limitar simplemente a la pregunta. ¿Por qué usted piensa que fue tantos años que se tardó en dar una concesión o tratar el contrato de concesión? Mira, hacer comentarios respecto de eso, no sé. Yo lo único que digo es que nosotros nos comprometimos como gestión de gobierno a hacerlo, y ya lo hicimos, ya hicimos lo que había que hacer, ya hicimos la propuesta, y por supuesto que hemos, en este trabajo hemos volcado muchos conceptos que estaban equivocados. Yo los he discutido como concejal, a mí me vetaron 2 ordenanzas en el Consejo Deliberante, donde regularizábamos lo que considero que es un cuadro tarifario que está al revés del mundo, o sea, es la única distribuidora en el país que tiene un cuadro tarifario como el que tiene CALF, todo el resto lo tienen como corresponde. Nosotros acá tenemos
con un concepto muy equivocado de lo que significa la relación entre el poder adquisitivo y el consumo de energía, con la excusa de que quien consume más es quien más poder adquisitivo tiene, que eso es lo que escuché justificar en muchas oportunidades, la forma en que estaba estructurado el cuadro tarifario de CALF, y es exactamente al revés. Quien mayor poder adquisitivo tiene, tiene posibilidades de construcción con tecnologías modernas que hace que sus viviendas sean con condiciones térmicas mejores que quien no tiene poder adquisitivo alto y solo accede a tecnologías que no tienen buenos coeficientes térmicos. El ejemplo, voy a las aberturas. Quien tiene mayor poder adquisitivo compra una abertura de PVC con vidrio termopanel, vidrio doble de 6 milímetros y cámara de aire. Y eso, desde el punto de vista térmico, funciona muy bien y es un muy buen aislante térmico. Quien no tiene alto poder adquisitivo compra una ventana de chapa con vidrio simple de 3 milímetros, que realmente desde el punto de vista térmico no es muy eficiente. Y a su vez, los equipos tanto de refrigeración como de calefacción, el que tiene mayor poder adquisitivo accede a la última tecnología, equipos altamente eficientes que consumen muy poco, y quien no tiene poder adquisitivo compra un equipo de baja eficiencia, categoría D, en cuotas y como puede. Y la verdad que termina consumiendo mucho más energía, tanto para refrigerarse como para calefaccionarse, aquel que tiene menor poder adquisitivo, y yo veo en los barrios casas que no tienen ni siquiera un revoque, y esa gente si pone un aire acondicionado, el calor en verano les entra por las paredes. Entonces, creo que ese fue un concepto equivocado, y por eso se tuvo una tarifa que era, cada kilowatt hora que vos consumías más, era más caro. Con esa falsa o equivocada excusa de que el que más consumiera, el que más poder adquisitivo tenía, le correspondía pagar más. Bueno, eso nosotros lo hemos corregido, hemos establecido una primera etapa de una tarifa plana. ¿Qué quiere decir tarifa plana? Que todos los kilowatt hora que vos consumas, sean pocos o sean muchos, valen en forma individual lo mismo. Tienen el mismo valor el kilowatt hora independientemente del consumo. Esperando a terminar un trabajo que hay que hacer, este es un cuadro tarifario de transición que tiene otras modificaciones más, adicionales que hemos incorporado, que preservan los recursos que tiene que tener la distribuidora para funcionar, pero que le dan mayor equidad a los usuarios. Le eliminamos subsidios cruzados. Hoy el cuadro tarifario de CAL es un festival de subsidios cruzados. Eso se elimina y se clarifica todo lo que tiene que ver con subsidios. Los subsidios en los servicios públicos tienen que ser transparentes, tienen que ser perfectamente identificables y tienen que ir a quien realmente lo necesita. No como acá, que es un subsidio cruzado en todos los órganos. Y hay que hacer un trabajo que demanda entre 12 y 18 meses, esto lo explicamos con bastante detalle en la comisión a los concejales, donde hay que hacer un estudio de la demanda, donde hay que hacer una caracterización de los distintos usuarios, cómo se comporta cada usuario en los distintos sectores de la ciudad. Eso repercute también en la planificación de las obras de expansión de las redes que tiene que hacer CAL, y también permite determinar con precisión cuál es el plantel de personal que CAL tiene que tener, tanto en sectores operativos, como en sectores comerciales, como en sectores administrativos. Entonces, una vez que se realiza todo este trabajo, que se hace con equipamiento especial distribuido por toda la ciudad, con muestras representativas, un trabajo estadístico, donde se relevan distintas variables eléctricas, es parecido a lo que es el medidor que todos tenemos en la entrada del servicio en nuestra casa, pero no solo mide el consumo eléctrico, no mide solo los kilowatt hora consumidos, sino que estos equipos especiales que se llaman registradores miden muchas más variables, y después cuando se estudian integradas los distintos registradores que se van instalando en forma individual o por zona, esto permite hacer todo este desarrollo que les decía de estudio y caracterización de la demanda y de los usuarios. Bueno,
Esto lleva su tiempo, pero al cabo de un año y medio, nosotros vamos a tener todos estos elementos para definir el nuevo cuadro tarifario de CALF, que es el que después, cada 5 años, hay que hacerle una revisión integral para ir viendo cómo se va comportando a lo largo del tiempo lo que uno planificó, cómo va comportándose después. Bueno, todo este trabajo que hemos planificado, que hemos hecho, nos permite llegar con esta propuesta, que es un cuadro tarifario de transición, que es este de tarifa plana, y por supuesto, lo primero que tiene que hacer CALF, firmado el contrato, es contratar los especialistas para hacer todo este estudio a lo largo y ancho de toda la ciudad, que nos permita contar después de un año con ese cuadro tarifario como corresponde, que garantice sobre todo transparencia, garantice que las tarifas son justas y razonables y equitativas para todos los usuarios. Bien, y entonces, Nicola, para cerrar y tratar de resumir esto, el usuario doméstico, vamos a tratar de, ya sé que hay diferentes tipos de usuarios, lo que sería una casa de familia, ¿va a variar en qué porcentaje puede llegar a aumentar o a variar la tarifa que paga hoy en día? No, hoy no va a tener variaciones significativas. Lo único que hay algo que está muy desactualizado en lo que se cobra CALF, que es el cargo fijo. La tarifa eléctrica se compone de un cargo fijo y un cargo variable. El cargo fijo es el que tiene que representar los costos permanentes de CALF, independientemente de lo que se consuma en las redes. Ese valor, para que ustedes tengan idea del desfasaje que tiene, está congelado desde el año 2008. Está congelado en 7 pesos con 18. Es decir, que sí. Si los 90.000 usuarios de CALF dejaran de consumir energía, lo único que recaudaría CALF por todo concepto es casi 700.000 pesos en un mes. Realmente ese valor no tiene ninguna relación con lo que CALF está necesitando como costo fijo hoy. Cualquier empresa distribuidora, ustedes tienen acá las oficinas del EPEN o tienen EDERSA en Río Negro, o pueden preguntar en cualquier distribuidor del país, un valor de cargo fijo está entre 300 y 500 pesos en cualquiera de las distribuidoras. Así que lo que estamos haciendo es fijando escalones de 200, 400 y 600 pesos para los distintos escalones de usuarios, y ese valor es el que se actualiza, que es el que puede tener un poco de impacto en algunos casos, pero también el exceso que se cobraba en el valor del kilowatt-hora para quienes más consumían va a significar una baja que va a compensar ampliamente esa diferencia. Así que algunos pueden llegar a tener alguna diferencia menor, pero en general muchos van a estar a la baja, y realmente es un cuadro tarifario que trae equidad entre los usuarios realmente que estamos proponiendo. Bueno, lo cierto es que se va a tener que llegar a aprobar este contrato de concesión, que va a llevar seguramente varios días de comisiones, debates seguramente, pero bueno, cuando haya más novedades sobre el avance, volveremos a charlar, si le parece. Como no, yo estoy a disposición. Nosotros ya estuvimos este día lunes, creo que el lunes próximo va a participar la cooperativa CALF, también dando algún aporte a los concejales. Varios de los concejales nos hicieron preguntas, les hemos respondido absolutamente todo lo que han planteado. Creo que ha quedado claro cada uno de los aspectos que ellos fueron planteando. Así que entiendo que ojalá en el transcurso de este mes de septiembre podamos tener novedades de que avance estos dos proyectos, que se puedan aprobar y que ojalá antes de fin de año, en octubre, podamos estar firmando este contrato, porque es muy bueno para la ciudad que podamos tener regularizados todos los servicios, porque eso nos da previsibilidad, nos da posibilidad de planificar. Nosotros con Mariano Gaido nos hemos planteado que cada uno de los barrios de la ciudad que hoy se han consolidado puedan tener los servicios, y necesitamos a CALF, necesitamos a LEPAS, necesitamos trabajar con CAMUSI, necesitamos con todas las empresas que prestan los servicios de luz, de agua, de cloacas, de gas, necesitamos trabajar en forma
consistente para que podamos ir dotando de servicios al 100% de los vecinos y vecinas de la ciudad de Neuquén. Eso es lo que nos hemos propuesto y es lo que estamos haciendo. Así que bueno, esto es muy importante y ojalá en el corto plazo lo podamos terminar de resolver. Ojalá este 2020 sea el año que queden los contratos firmados y ya podamos continuar regularizando servicios en cada punto de la ciudad. Muchísimas gracias, Nicolás. Nos hablamos pronto. Gracias. Hasta luego, Jorgelina, Raúl. Nos vemos. Hasta luego.